Toda construcción, ya sea desde un cuarto hasta un cierre de lote perimetral, tiene que tener una previa autorización por el municipio. Hay edificios que han sobrepasado las alturas máximas establecidas de acuerdo al plan de uso de suelo. Las alturas máximas que se han establecido en el plan de uso de suelo son de acuerdo a una zonificación. Existe la zonificación por áreas. Tenemos el área de uso comercial, también área residencial y mayormente la altura máxima establecida en el municipio de Yacuiba son de 12 metros. Se procede a hacer el monitoreo, tenemos el notificador que procede a notificar a todo aquel que esté haciendo el uso de la acera con material de construcción o escombros o esté realizando la construcción de la edificación, solicitando al propietario que presente sus papeles en lo que incluye el plano de lote aprobado y el plano también de construcción aprobado por el municipio. Las construcciones fuera de norma son aquellas que, por ejemplo, no están respetando el ochave, las alturas establecidas están sobrepasada la altura máxima establecida de acuerdo al área. Vamos a tratar de que la población se concientice y se ejecute el cumplimiento de las ordenanzas municipales. Toda aquella persona que esté interesada en realizar una construcción, ya sea de un cierre perimetral del terreno, puede personarse por el municipio presentando su plano de lote en vigencia, aprobado por el municipio, folio real, su pago de impuesto de la última gestión y fotocopia de cédula de identidad de propietario. Si en este caso, digamos, estaría presentando una construcción mayor a una planta o mayor a 90 metros cuadrados, tiene que presentar un proyecto de construcción elaborado por un arquitecto independiente. Este trabajo solamente se está realizando en el área urbana vigente.